Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. Un legado de amor y valentía. Alejandro no entendía por qué su corazón dolía tanto. Su papá había partido, y la casa se sentía vacía sin su risa. Un día, mientras ordenaba el estudio, encontró una caja de madera bajo el escritorio. Curioso, la abrió. Estaba llena de cartas. Todas con la misma letra firme y ordenada de su padre. Alejandro tomó una. En el sobre, con tinta azul, se leía: Para Alejandro, cuando cumplas diez años. Él ya tenía 15, pero nunca había visto esas cartas. Las ojeó con cuidado. Cada una con una fecha y una edad diferente. Eran para él. Temblando, abrió la primera. Querido Alejandro, comenzaba la carta, hoy cumpliste cinco años. Te vi correr por el jardín, riendo, y pensé, qué suerte la mía de ser tu padre. Alejandro sonrió, recordando, su papá trabajaba mucho, viajaba lejos por trabajo pero siempre encontraba tiempo para jugar con él. Leyó otra carta, esta escrita cuando tenía ocho años. Mi pequeño, hoy te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla. Llorabas y me pedías que te quitara el dolor. Ojalá pudiera hacerlo siempre, pero quiero que sepas que la vida a veces duele, pero siempre estaré aquí para ayudarte a levantarte. Alejandro recordó ese día. Su papá lo abrazó, limpió sus lágrimas y le dijo: Un rasguño no puede con un valiente como tú. Las siguientes noches, Alejandro se sumergió en las cartas. Descubrió a un hombre que, aunque no era perfecto, lo amaba profundamente. En esas páginas, su padre le hablaba de sus sueños sus miedos, sus alegrías y tristezas. Le contaba historias de su infancia, de su abuelo, de cómo conoció a su madre. En la última carta, fechaba apenas un mes atrás, su padre escribió, No temas a la vida, Alejandro. Vive con valentía, con amor, con honestidad. Y nunca olvides cuánto te quiero. Alejandro lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. A partir de ese día, Alejandro llevó consigo las cartas de su padre. Eran un tesoro invaluable, un legado de valentía y sabiduría que lo acompañaría en su camino, recordándole el amor incondicional de su padre. Moraleja. El amor trasciende la distancia y el tiempo. Dejando huellas imborrables en el corazón a través de pequeños y grandes gestos. Now, let's go over the vocabulary. Understand. Entender. Find. Encontrar. Open. Abrir. Read. Leer. Work. Trabajar. Turn 10. Cumple 10 años. blue ink tinta azul for him para él years old años de edad to play para jugar travel far viajar lejos fell off se cayó take away quitarte help you ayudarte do it hacerlo You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Cartas a Papá, un legado de amor y valentía. Alejandro no entendía por qué su corazón dolía tanto. Su papá había partido, y la casa se sentía vacía sin su risa. Un día, mientras ordenaba el estudio, encontró una caja de madera bajo el escritorio. Curioso, la abrió. Estaba llena de cartas. Todas con la misma letra firme y ordenada de su padre. Alejandro tomó una. En el sobre, con tinta azul, se leía. Para Alejandro, cuando cumplas diez años. Él ya tenía 15, pero nunca había visto esas cartas. Las ojeó con cuidado. Cada una con una fecha y una edad diferente. Eran para él. Temblando, abrió la primera. Querido Alejandro, comenzaba la carta, hoy cumpliste cinco años. Te vi correr por el jardín, riendo, y pensé: ¡Qué suerte la mía de ser tu padre! Alejandro sonrió, recordando. Su papá trabajaba mucho, viajaba lejos por trabajo, pero siempre encontraba tiempo para jugar con él. Leyó otra carta, esta escrita cuando tenía ocho años. Mi pequeño, hoy te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla. Llorabas si y me pedías que te quitara el dolor. Ojalá pudiera hacerlo siempre. Pero quiero que sepas que la vida a veces duele. Pero siempre estaré aquí para ayudarte a levantarte. Alejandro recordó ese día. Su papá lo abrazó, limpió sus lágrimas y le dijo: Un rasguño no puede con un valiente como tú. Las siguientes noches, Alejandro se sumergió en las cartas. Descubrió a un hombre que, aunque no era perfecto, lo amaba profundamente. En esas páginas, su padre le hablaba de sus sueños, sus miedos, sus alegrías y tristezas. Le contaba historias de su infancia, de su abuelo, de cómo conoció a su madre. En la última carta, fechada apenas un mes atrás, su padre escribió: No temas a la vida, Alejandro. Vive con valentía, con amor, con honestidad. Y nunca olvides cuánto te quiero. Alejandro lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. A partir de ese día, Alejandro llevó consigo las cartas de su padre. Eran un tesoro invaluable, un legado de valentía y sabiduría que lo acompañaría en su camino recordándole el amor incondicional de su padre. Moraleja: El amor trasciende la distancia y el tiempo, dejando huellas imborrables en el corazón a través de pequeños y grandes gestos. Thanks for your support. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.